¿Listo, amiga? ¿Sí puedes, amiga, o no? ¿Qué tal nuestra aventura hasta ahorita? Es la mejor del mundo. Amigos, aquí estoy con la Mayrani. Ella, ¡hola, amigos! Ella también hace videos de motovlog y según hoy quedamos de hacer un video juntas, ir de aventuras, exploradoras en la moto y todo, pero pasaron estas cosas. Uno a Mayrani se perdió todo el día. Me di la perdedera de mi vida, amigos, ¿no? Y yo me hacía, pues no sé, ahí en la policía. Y dos, justo cuando salimos, íbamos en la carretera, pues empezó a llover terriblemente. Entonces, adiós el destino que teníamos pensado, decidimos regresarnos, estamos aquí en la venta, ya comimos, desayunamos algo. Y pues ahorita, que ese niño nos deje hablar. Y su dos... ¿Estás diciendo de mi hijo? Y su mamá ahorita aquí atrás así. Bueno, no es cierto, señor. Ya ahorita vamos a hacer unos videitos, vamos a hacer TikToks, vamos a ver qué onda. También vamos a hacer las preguntas. Pero antes que nada, Mayrani nos va a dejar su canal y sus redes sociales aquí. Me pueden seguir en... ¿En dónde? En Instagram como Mayrani Martínez LB y en YouTube estoy como Mayrani Martínez. Ahí síganme, amigos. Pues ahorita no estoy subiendo videos tan constante, pero ya voy a empezar a ser constante y a subir videos buenos. Y otra cosa que nos pasó es que veníamos en la carretera y acabamos de pasar y como 10 minutos. Ajá, o sea, empezó a llover y nos regresamos así. Íbamos regresando y del otro lado donde acabamos de pasar, un carro se volteó, ¿verdad? Sí, no manches. No manches, o sea, la vida nos privó de...
un accidente, tal vez, no sí, sé. Sí, porque imagínate que hubiéramos estado o atrás, ¿no? O sí, por ahí, no sé. Al lado, qué no sé manches, yo. Porque quedó totalmente, ¿no?, volteado, sí. Justo no íbamos manches, pasando y todas sorprendidas, suerte, en shock todo el camino. Pero bueno, ya. Por algo pasan las sí, cosas, ¿no? Sí, que hayamos que hayas llegado tarde. Ah, sí. 3 horas. Sin señal ni nada. Yo lo estaba marcando, sí, no, y no entraba nada. Estuvo feo, estuvo feo. Sí. Pero bueno, lo logramos, amiga. Ya tenemos un buen de frío porque aquí en este bosque que estamos. Oye, pero ahorita ya hablando ya como que se me quitó un poco. Sí, ya ahorita como que. Pero ahorita traba. Pero bueno, vamos a empezar con las preguntas. A ver. ¿Cuál fue tu primera moto? Una Vento 150. ¿En qué trabajas? En oficina. ¿Cuál fue el viaje más largo que hiciste en moto? A Guerrero y por todo Cuernavaca. ¿Cuántos apodos tienes? Pues tengo apodos de la infancia, uno Beetlejuice, Dinosauria, Heidi. ¿Andarías con un fan? Si lo conozco en persona y me agrada y cumple como con las cosas que a mí me gustan, pues sí. ¿Por qué Bajaj y no una Yamaha o Honda? Me gusta más Bajaj. ¿Modelo favorito de moto? Ducati Monster. ¿Silueta favorita de sneakers? ¿Cómo? Sí. O sea, de tenis, pero ¿cómo? Sí, que pues sí, o sea, la forma de los tenis. ¿Cuál es la que más te gusta? ¿Ancha? Olvida. Siguiente pregunta. ¿Género de música? ¿Qué? ¿Género de música? Hip hop. Modelo favorito de moto, ¿ya la dije? Ajá. Oh, sí. Fuck. Saludos desde. No. ¿Dónde quedó la 250Z? La vendí. Mándame un saludo. Saludos. Yo toda seca. ¿Te gusta realmente tu moto? Sí, mucho. ¿Me amas? Claro. ¿Tienes novio? Sí. Algo que hayas vivido pero que nadie te cree. Que vi un extraterrestre. ¿Tu peor caída en moto? Pues cuando se me encajó en las costillas. ¿Cuál sería la próxima rodada y cuándo? No sé, son improvisadas, sí. ¿Te queda alta la Dominar? No, siento que me queda hasta más chaparrita que la 250. ¿Qué te trae o te gusta de un chavo? Que sean sinceros. ¿Tienes algún sueño frustrado? Sí, ser deportista. Siempre fue mi sueño frustrado de toda la vida. No manches. Sí. ¿Qué estilo de motocicleta te gusta más? Naked. ¿Te has fracturado algo? No, nunca, jamás. ¿Color favorito? Negro. ¿Qué sientes al andar en moto? Paz, libertad, concentración. ¿Te gustaría o has manejado una Harley Davidson? Nunca he manejado una, pero sí, ¿por qué no? ¿En tus rodadas viajas siempre sola o vas con alguien? Casi siempre voy sola o con un acompañante nada más, pero también he salido con otras personas, poquitas. Motoclub no me gusta. ¿Platillo favorito? Pizza de camarón. ¿Qué? ¿Tu cara? ¿Qué moto piensas comprarte después de la Dominar? Ay, no sé, no sé. ¿Tendrás bebés algún día? Pues espero, espero que sí. ¿R3 o Ninja? R3. ¿Qué cámara usas? Tengo una GoPro Hero 7. GoPro Hero 7 White. Y una Sony A5100. ¿Eres enojona? Sí, mucho. ¿País favorito que te gustaría conocer? Brasil y Colombia. ¿Cómo te describirías en 3 palabras? Sensible, cabrona, decidida. Según yo. Opinión de las itálicas. Buenas, todas las motos son buenas siempre y cuando tú las cuides y les des un mantenimiento constante. ¿Qué es lo más loco que has hecho? Pues una vez me aventé de un segundo piso. No mames. Y de un carro. Amiga, ¿qué te pasa? Estoy loca, amiga. ¿Cómo fue tu experiencia al hablar a la cámara por primeras veces? Ay, todavía sigue siendo difícil, güey. Me trabo como 100 veces. Si les enseñara los clips que no subo a mis videos, de verdad que hay como 10 por cada vez que hablo porque se me olvida, me trabo, no me gusta. Es un desmadre, la verdad. Uy, espera, esta está muy buena. ¿Qué se siente ser la chica más hermosa del condado? No, bueno, sé. Dicen que vivo en un pueblo y se voló, la verdad. Sí, es verdad. ¿Vas a hacer tus stickers?
Ya tengo. Oh, genial. Nash, ¿cuándo terminará la cuarentena? Ay, no creo que pronto, pero espero que ya. Ya. ¿De dónde eres? De la Ciudad de México. Nash, ¿soy bonita? Claro, amiga, eres preciosa. Hermosa. ¿Qué es lo que odias de un hombre? Que mienta. Oh. Soy una asesina. Una asesina. Ay, no, pobrecita. No, a mí no. Creo que lo más feo, de las cosas más feas que me han pasado en moto, es una vez que me iban a robar la 250Z. Unos chacas. No manches. Sí. Estamos esperando a que se pase la lluvia porque está lloviendo bien fuerte. A Mayrani contestando sus WhatsApps. Aquí seguiremos a ver hasta qué hora. Ya son, ¿a qué hora es? 5:43. Cuarto para las 6. A ver hasta qué hora se quita, aunque sea tantito. ¿A ti te cobras?